Dios nos dio la victoria. No seamos miedosos. Hablemos la palabra como está escrita. Le guste o no a la gente. Hablemos lo que está escrito. Con fe, con seguridad, con valentía, con energía. Démosle. Pueden dañarnos el cuerpo, hermano. Pero nos espera la gloria de nuestro Padre. Las pruebas que vamos a sufrir serán manejables para nosotros. Dios no nos va a dejar carga que nosotros no podamos llevar. La manejaremos. El sufrimiento, el desprecio, la ofensa, todo lo que podamos vivir como iglesia en este tiempo y en esta era peligrosa, llena de hediondez y pudrición. Nosotros vamos a ser vencedores. Vamos a soportar lo que vamos a vivir. Y dice en 1 de Pedro 4:16, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, glorifique a Dios por ello. Entonces Dios levantó un grupo de hombres y de mujeres valientes, no cobardes. Dios no nos llamó a cobardía, ni a esconder la cabeza como la esconde el avestruz. Prediquemos más, hablemos más, sigamos adelante.